Bueno, el motivo de mi visita a Algeciras es tener un encuentro con los abogados en ejercicio de esta ciudad y conocer sus preocupaciones, conocer sus anhelos y exponerles un poco lo que estamos haciendo, con objeto de que podamos recoger esas opiniones y nos servirán siempre para acertar. Yo creo que hay que oír a todo el mundo. El más tonto te enseña algo, y más si es gente inteligente. Y nos servirá, como digo, para tomar decisiones acertadas en materia de justicia. Como ahora mismo tenemos la crisis económica que tenemos, no queda más remedio que priorizar, y lo que quiero es acertar en esas decisiones para resolver los problemas más puntuales y más acuciantes que tengan. El tema de la ciudad de la justicia, entonces. Bueno, de momento, mientras haya la crisis económica que hay, la ciudad de la justicia sigue siendo un sueño. Es un proyecto que no abandono, ¿eh? Porque yo estoy empeñado en que todos los sitios importantes, y Algeciras lo es, y mucho, es casi la novena provincia de Andalucía, pues que tenga también su ciudad de la justicia. Lo que ocurre es que habrá que ver qué posibilidades tiene de construirse con colaboración público-privada, como ha sucedido con la de Córdoba. El alcalde ha acreditado que en esta visita no se haya reunido con él para abordar temas precisamente de justicia que afectan a la No he ciudad. recibido ninguna invitación del alcalde para que me reuniera con él. Si me hubiese llamado, me hubiese pedido que me reuniera con él, lo hubiera hecho de mil amores, porque a mí me importan mucho los algecireños y me importa quién gobierne en Algeciras, sea quien sea. Yo espero que cambie próximamente el alcalde. Vamos, no es que tenga la esperanza, tengo la seguridad de que va a ser así y provocará desde luego un mejor entendimiento, pero yo hablo con todos los alcaldes. Buena prueba de ello es que con el alcalde de Córdoba me he entendido estupendamente y es un alcalde del PP y muy significado. O sea que no es un tema de colores políticos. Lo primero es los intereses de la gente de la calle, que son para los que trabajamos, y ahí es donde yo pongo el punto de mira. ¿Posible traslado de las sedes al edificio de la audiencia? Estamos en ese proyecto. Queremos quedarnos con Virgen del Carmen y Plaza de la Constitución, haciendo reformas cuya financiación se ahorraría luego a través de la disminución de los alquileres. Y fíjate cómo medimos el dinero. Pero tendremos que ponerla en marcha. La hemos solicitado autorización a Hacienda, que como saben controla toda la cuestión financiera. Y en cuanto tengamos luz verde, empezaremos a trabajar para ese traslado. ¿Qué presupuesto hay para 2015 para este proyecto de traslado? No, para este proyecto no hay en principio la cantidad que sería necesaria, que sería un millón y pico. ¿Un millón de presupuesto para Algeciras? No, para Algeciras no hay un millón, yo no lo tengo provincializado. Verá, porque a veces surgen cosas. Tú destinas un dinero a una gestión y se te cae el techo de un juzgado, ¿qué haces? Pues tienes que apechugar con lo que te toque, con lo más urgente. No, no le puedo dar un dato porque lo tengo por la comunidad autónoma, no por provincias ni por zonas, no. ¿Y el millón y pico sería para toda Andalucía para trasladar? No, 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 no. Para Algeciras. Simplemente esa obra nos costaría Un millón y pico, ¿no? Entonces, aunque lo tengamos que hacer en un par de años o tres, pues vamos a ver si conseguimos hacerlo, ponerlo en marcha y hacerlo. ¿Pero usted este año empezaría? Depende de lo que corra Hacienda. Estoy pendiente de la autorización de Hacienda. En cuanto a otro asunto, ¿cómo ve usted la situación del pacto de gobierno? ¿Piensa que puede haber elecciones anticipadas? Yo espero que no. Lo que pretende la presidenta es seguir gobernando para conseguir que baje el número de parados en Andalucía. Esa es la prioridad máxima del gobierno andaluz. Y ella no mira los intereses del partido, de si viene ahora mejor, viene peor, no. Ella lo que está mirando es a la gente de la calle que lo está pasando muy mal y trabajando para eso. Aparte que la gente entendería con dificultad que anduviésemos en broncas internas de partido y nos olvidáramos de sus problemas. Entonces, ¿los planes para 2015 para la gestión de su consejería? Planes mejorar todo lo que pueda. De entrada, fíjese, hemos hecho algo muy importante, que es cambiar todo el parque informático de la justicia. Todos los juzgados, la fiscalía, el IML, todos cuentan con ordenadores de última generación que se les ha puesto ya. En la audiencia provincial se le prometieron una mirada. ¿No han llegado? Me extraña. A día de hoy. Mire, el presidente de la audiencia, de la sección de aquí, es compañero mío de carrera. Me hubiera dado una brasa enorme. Me extraña que no lo tengan ya.
Pero para este 2015. Sí, no, sin duda. Si no lo tienen ya, en este mes lo tendrán, si no lo tuvieran. Otros proyectos es que no hay. La modificación de esas sedes judiciales, seguir luchando por la implantación de la oficina judicial y fiscal, que eso creo que es imprescindible. Tenemos que racionalizar los medios personales con que cuenta la Administración de Justicia y tendremos que crear una carrera administrativa para los funcionarios, que es que si no entran de una cosa y se jubilan de la misma cosa. Eso no puede ser. A día de hoy, ¿cómo está la deuda que se mantenía con el turno de oficio de abogados en la comunidad? Saldada en la totalidad. Hemos destinado un total de 5 millones de euros para la provincia de Cádiz para el pago de justicia gratuita. Es algo que a mí me preocupaba mucho porque creo que la justicia gratuita debe estar compensada porque es una política social más, como la sanidad, como la educación. Igual a los ciudadanos poderosos con los ciudadanos más vulnerables y con menos recursos. Consejero, hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ya tiene pues el contenido del sumario de la causa de los ERE que instruye la jueza Laya, en lo que se refiere a los 7 aforados, toda la información ellos ya también la tienen disponible. ¿Usted piensa que finalmente tendrán que acudir a declarar en calidad de imputados? Bueno, yo creo que no. De entrada van a declarar por voluntad propia, conforme establece un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el 118 bis. Yo tengo la seguridad de que tras esa declaración los dos presidentes saldrán indemnes de este trance y el juez instructor acordará el archivo respecto de ello.